buscando garantizar el buen uso del recurso. Y aunque cambien los discursos, el pueblo no ha de olvidar la tarea tutelar urgente en esta ocasión, pues nos llama la misión de decirle sin demora a usted aquí en esta hora. No a la modificación, voluntad pura sin ataduras y los venenos de tu ambición. Agüita pura sin excepción, 7722. No a la modificación. Hola, soy Guni Caña de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Estamos en otra jornada acá enfrente de la legislatura, en este formato hermoso que hemos encontrado de estar con los medios comunitarios de Mendoza, haciendo nuestra radio abierta, que la hacemos, estamos últimamente cada 15 días. Y bueno, es una fiesta encontrarnos con la comunicación popular. ¿Justamente por qué? Porque ahí están los proyectos de modificación de nuestra ley, la Guardiana del Agua, la 7722. Entró un proyecto por senadores que es para zonificar Malargüe, y hay otro proyecto recientemente presentado por algunos legisladores, diputados, preferentemente del PRO y del Partido Demócrata, justamente para vulnerar la 7722, romper el artículo 1, que es el que prohíbe las sustancias tóxicas de minería metalífera, y el artículo 3, que nos permite accionar en la legislatura y poder debatir. Bueno, ese también lo quieren borrar. O sea, directamente abrir la puerta a estos dos proyectos, el primero presentado por la gente de Malargüe, la senadora Laferte y su marido, el intendente de Malargüe, y el otro, estos diputados, digamos, que quieren modificar el 7722, directamente es vaciarla, y es abrirle la puerta a la megaminería. ¿Qué sabemos lo que significa? No es solo la contaminación del agua, sino que es una baja de la democracia, porque entra, como nos está pasando en este momento, que los grandes medios están metiendo el tema de minería, como lo están metiendo dentro de las escuelas, vulnerando la voz del pueblo, que ya le hemos dicho en diciembre de 2019 que la 7722 no se toca. Así que les invitamos a que sigan en la defensa del agua, porque la 7722 es un paso para seguir dando de los muchos que está pasando, el acuerdo con Israel y todas estas cosas que siguen vulnerando lo que está pasando con respecto al agua. Sabemos que es el desafío del futuro y queremos agua para la agroecología, agua para los barrios, agua para la gente, no agua para las corporaciones. Vamos a decir que la zonificación es algo que es partir los territorios y transformar algunos en zonas de sacrificio, en donde se va a poder hacer minería libremente, usar las sustancias tóxicas, contaminar, que es lo que termina pasando. Por más que ellos digan que van a poder controlar eso, ya sabemos que no es posible. Tenemos el caso de Veladero, el caso de Catamarca, que también está judicializado. Todas estas cosas que están pasando, que sabemos que esa zonificación, que es siempre la solución que plantean desde los mineros, decir, bueno, no importa, acá vamos a contaminar y acá no. Eso sabemos que en términos reales no existe, porque no queremos megaminería en ningún territorio, no queremos el saqueo del agua, no queremos el saqueo de bienes comunes, no queremos las mentiras impositivas porque se llevan todo y no dejan nada. Queremos la transición para los pueblos del sur y no seguir mandando todos nuestros bienes comunes para que el norte global siga viviendo con este despilfarro que nos está llevando, hasta acá, hasta esta crisis climática en que estamos. Así que zonificación es todo eso.